Mesa Forestal del Caquetá presenta experiencias ambientales en Caquetá. En el proyecto silvopastoril lo que buscamos, eh, además de incrementar los niveles productivos de cada una de las fincas, la producción de leche, la producción de carne, el mejoramiento en fertilidad de cada una de las, de las vacas que, que estamos trabajando en el predio, eh, en cuanto a cambio climático, hay una, hay una gran ayuda en la implementación de estos sistemas silvopastoriles debido a que las especies que se están trabajando como maderables y especies forrajeras pues ellas nos ayudan a, a capturar carbono, y entonces esto hace también que haya una disminución en lo del cambio climático, y lo mismo a nivel productivo en el ganado. La sombra y los árboles maderables causan de que el ganado sea más productivo en esa parte. En este proceso llevamos dos años. Una experiencia muy bien, me ha ido muy bien. Buen rendimiento en la leche y, y buenos sólidos. Ya podemos demostrar con datos, con cifras estadísticas, que más o menos en la región tenemos ordeños de 22.5 vacas por finca. ¿Sí? Hicimos un estudio en 75 fincas en donde más o menos nos das 1.700 vacas estudiadas y 75 diseños eh, silvopastoriles como en los que estamos en este momento. Eh, ¿qué, nos arroja, ¿Qué nos arroja a nosotros eh, todas las mediciones que hemos hecho durante seis meses pesando leche durante palpaciones o diagnósticos de gestación bovina, durante elaboración de queso salado, que es el que se elabora en la región? Que eh, las vacas por vaca día se aumentaron 0.9 litros de leche, o sea, cada, cada vaca aumentó casi un litro de leche. La producción, o sea que más o menos estamos hablando de que en finca se aumentaron 22 litros más o menos de leche al día. Si multiplicamos esto ya por 800, 700 o 900, post, de acuerdo a eso más o menos por productor da 16 mil pesos diarios y si lo multiplicamos por un menos da 550 mil pesos aproximadamente y si vamos a un año nos da cerca de 6 millones de pesos en producción de leche solamente eso. Aumenta, aumenta como la calidad de la leche y como los sólidos, por eso la, la cantidad de litros por arroba disminuye y la producción de leche también aumenta en cada una de las vacas. Como acaban de mirar, les gusta mucho el, el silbo pastoril, los árboles, lo de las, las matas y el sombrío, el bienestar animal. Eh, también tenemos un componente muy especial que es la parte de maderables. Eh, sabemos que aquí en el municipio de Cartagena de Chairá el, la tala de bosques ha sido, pues, digamos, una de las de la mayor que se ha dado en, en nuestro departamento. Y pues, eh, esperamos con este proyecto que la gente mejore, mejore sus, sus pasturas eh, de acuerdo pues, a, a, a la implementación de árboles, que es lo que está muy escaso en. en en los potreros realmente porque talan y no dejan no dejan una reserva pues para el cambio climático es muy bueno porque por lo, la arbolización y, y el sombrío para los animales porque el sol ahorita calienta muy, muy fuerte muy duro